Vamos a hablar de otro caso de acoso sexual y laboral en otra institución pública, la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato. La encargada de revisar las buenas prácticas, la buena aplicación de los recursos públicos, la existencia de normatividades internas en cada una de las dependencias del gobierno. Bueno, pues ahí se presentó este caso donde una mujer, una jefa de departamento, Ana Laura, vamos a identificarla nada más así, sobrellevó por 4 años una situación de acoso sexual, primero y después laboral, por parte de su jefe. Su jefe es David Pérez López. Ella ya ha presentado denuncias este mes de junio de este año, decidió que era suficiente, buscó asesoría de grupos expertos en temas de derechos de mujeres y ha presentado denuncias ante diversas instancias. Antes que nada, se lo había hecho saber a su jefe, al auditor superior, al titular del órgano, Javier Pérez Salazar, quien, bueno, se limitó a pedirle que pues hiciera la denuncia en los órganos correspondientes, pero que tuviera en cuenta que su jefe tenía derecho a defenderse. Aquí lo notable es que después de que se presenta la denuncia ante ante el órgano interno de control del Poder Legislativo, ahí se presentó, el jefe de Ana Laura, David Pérez López, fue ascendido. Esta fue un poco la respuesta que da la institución: ascender a un personaje, a un funcionario que está iniciando un proceso de acusación por acoso sexual y laboral. Y en la línea telefónica está Ana Laura. Yo quiero agradecerle mucho la confianza que nos ha tenido, la posibilidad de platicar con ella y la valentía también para exponer su caso. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Arnoldo Cuello, buenas tardes. Pues estoy viviendo una situación difícil. Pero bueno, 4 años viviendo esto, Ana Laura, y ahora se decide hacerlo público. ¿Se ha complicado más a partir de que usted denuncia? Sí, mucho. Uno vive muchas situaciones a partir de que ya lo hace externo. Que por sí, vivirlo es difícil. Yo sentía mucho miedo. Le tengo todavía miedo a mi jefe. Yo cuando vi que ya me animé, yo platiqué con el auditor especial de cumplimiento financiero el 3 de mayo y les tomé la situación porque yo no quería que mi vida continuara de la misma manera. Entonces decidí hablar y él me dijo que me conseguí una cita en el comité, en el congreso, en el comité de igualdad laboral y no discriminación. ¿En el órgano interno del Poder Legislativo? Sí, exacto, en un comité. Entonces yo acudí a la cita, fueron dos viernes, en mayo, y les externaba mi situación. Ellos me externaban su apoyo porque me decían que no estaba sola y su apoyo consistía en que me cambiara de trabajar allá al Congreso, pero no se me hacía justo porque yo aquí llevo 11 años trabajando. Bueno, y eso no solucionaba nada, ni sancionaba la conducta. Exacto. de su jefe. No, tampoco. Pero platícame, ¿cómo, antes de llegar a esto, cómo inició la situación de acoso hace 4 años? Sí, fíjate que yo tenía 5 años trabajando en creer lo que era el órgano de fiscalización superior. Entonces yo tenía trabajando y mi jefe me echó a la mujer, no tuve ningún problema. Después yo logré un ascenso a auditor encargado. Entonces cuando se presentó el problema, porque mi jefe ya fue un hombre y fue David Pérez López, en ese entonces él empezó a mandarme edad, donde me hacía comentarios sobre mi apariencia. Sé que me hizo buena, me dijo que me diga que bien te ves, cómo estás, hace mucho que no te veo, y así empezaba a mandarme correos institucionales, inclusive. Entonces yo trataba, yo le decía, de hecho no se los contestaba, y él seguía. Después de eso empezó a invitarme a salir, que saliera con él fuera del horario laboral, pero tampoco no aceptaba. Y eran muchas insistencias por todos los medios, era por WhatsApp y por llamado. Pero no, nunca, nunca,
acepté. Después de eso, ni lo comentó usted, no lo comentaba con otras compañeras. Esta era una conducta que él no tenía con otras personas. ¿Era solo usted? ¿No tenía antecedentes? No, sí, yo traía antecedentes de una persona que también estaba molestando. Entonces, ese antecedente ya estaba con esa chava. Pero sí. Nunca pensé que luego que yo viví esa situación. Cuando usted no le hace caso, no le contesta, no acepta esas insinuaciones, ¿comienza él a hostigarla laboralmente? Exacto. Él empieza a asignarme más trabajo y más trabajo. Mucho, es que yo me desvelaba mucho. Terminaba de trabajar a las 3 de la mañana y así era entre semana y tenía que trabajar sábados y domingos para poder sacar todo lo que me pedía de trabajo. Es que yo ya no tenía, en un momento que yo no tenía tiempo para personal, sino que todo fue siempre laboral. Pero ahí, aparte, esto duró mucho tiempo, Ana Laura. ¿Usted no se decidía o no sabía qué hacer? Fíjate que no, yo desconocía, yo pensé que el actuar era solamente comunicarle al superior, a su superior, al jefe, lo que me estaba haciendo, cómo me molestaba. Yo la verdad tenía el conocimiento, inclusive, fíjate, yo soy contadora y tenía el conocimiento que había una ley para este tipo de casos, que había situaciones que se apoyan. Para erradicar la violencia de género. Exacto. No lo sabía. Entonces, yo cuando después eso se convirtió en oferta. Entonces, hubo una ocasión en que me dijo que estaba enamorada de mí y hasta inclusive me pedía que le diera la respuesta, pero que le respondiera que pues a lo que él me estaba tomando. Pero yo estaba como en shock. Yo estaba así como viéndole y no podía creer lo que estaba escuchando. Porque él es una persona casada y tiene un hijo. Entonces, yo estaba sin shock y me dice, ¿entonces qué vas a poner? Y le dije, no, nada. Y me dijo, bueno. Y luego me dijo, quiero entonces el soporte escaneado para el lunes. Y fue un viernes, ¿no? Entonces ya tuve que trabajar todo el fin de semana. Y así fue mi vida. ¿Esto ocurre en qué fecha, en qué momento? ¿Cuánto duró la parte de acoso sexual y empezó el hostigamiento laboral en esto a lo largo de estos 4 años, Ana Laura? Esto empezó desde que yo llego a su coordinación, a su grupo de trabajo. Yo llegué en mayo de 2013 y en diciembre de 2013 él me dice que está enamorado de mí. Ahí usted lo rechaza y comienza esta situación de hostigamiento. Usted ha vivido desde diciembre de 2013 hasta hoy, agosto de 2018, bueno, hasta mayo que decidió presentar las denuncias, esta situación. Sí, exacto. Después se puso más difícil porque hubo un momento en que en 2014 me dio un beso a la fuerza en contra de mi voluntad. Entonces yo ahí me espanté mucho y dejé de hasta ignorar porque trataba de evitar todo tipo de contacto. Yo llegué a esconderme en el baño, él me mandaba un correo electrónico donde me ponía que no me escondiera, que él entendía. ¿Y que esto en el espacio de trabajo ocurrió en el espacio de sí, trabajo? Sí, solo el beso fue durante un convivio laboral. Y el correo electrónico, mamá, yo como lo empezaba a ignorar o tratar de evitarlo, que el correo electrónico sí fue institucional y me ponía que... ¿Usted tiene pruebas de todo esto? ¿Los tiene guardados? Sí. ¿Y los ha usado ahora que ha hecho sus denuncias? Sí, de hecho ya entregué las pruebas. Oiga, pero ¿cómo es que ascienden a David Pérez López después de que usted presenta sus denuncias? Sí, yo pasé el 3 de mayo con el autor especial de cumplimiento financiero, que es el licenciado Ilés Cerca. ¿Cómo es el nombre, perdón? Ilés Cerca Martínez. Sí. A manifestarle la situación que yo vivía el 3 de mayo del 2018. Él me consiguió inclusive la cita con el Comité de Igualdad Laboral y No Discriminación en el Congreso. Yo acudí dos viernes del mes de mayo con ellos a platicar. Yo le negaba muchas opciones de que me fuera a trabajar allá y un cambio, una asignación de área diferente.
Después, como no pasaba, yo no, en el trabajo todavía no me daban el cambio, yo seguía colaborando con él, y ese puso más el tiempo que comenzó a gritarme, no me asignaba personal, me perseguía una vez, entonces eran muchas situaciones que yo sufría. Y yo no aguanté y pasé de nuevo con el licenciado Aguilar. ¿Con quién? Y con el licenciado Aguilar, que es el auditor especial de cumplimiento financiero. Islas. Y le dije que si no había llegado ya la resolución por parte del Congreso, del Comité, y me dijo, no, todavía no llega. Entonces, como yo no aguanté, yo no aguantaba, pasé con el auditor superior. Con Javier Pérez. Con Javier Pérez Salazar. ¿Esto cuándo fue? ¿En qué fecha? El primero de junio. Este año ya. El primero de junio del 2018, yo traté con él y le externé la situación que vivía. ¿Fue difícil para usted decir esta situación ante su, pues bueno, el titular del órgano, el licenciado Javier Pérez? Él me aceptó, o sea, él sí me dio la cita. Para mí, hablar me ha costado mucho trabajo desde que inicié. Entonces, he hablado con muchas personas, yo creo que si me digo 30 personas que me actúan, es poco. Entonces yo pasé con el licenciado Javier y le tomé la situación y ya le dije que yo me quedé en la Contraloría. Entonces, pero que no quería irme antes sin avisarle de que yo ya me iba a Contraloría. Y me dijo que sí, que estaba bien. Y me dijo, es más, que van a acompañar dos jurídicos. Y me dio el acompañamiento del director jurídico y el director de lo contencioso administrativo. Ellos me llevaron a Contraloría. Entonces, en Contraloría, yo hice lo que viene siendo la primera queja. Entonces, hice mi queja, pero yo no sabía cómo hacerla. Entonces, no sabía que se tenía que hacer una relatoría de hechos. Y no sabía que tenía que... O sea, no es fácil hacer una queja sobre estas situaciones de acoso, no, de abuso. Los protocolos no son amigables, no son amistosos. Exacto. Sí, no, y no llevaba nada. No llevaba pruebas, no llevaba una relatoría. Entonces, prácticamente yo salí de Contraloría con una hoja. Entonces, al salir yo con una hoja, salí muy triste, diciendo, no, esta hoja no dice nada de lo que yo he vivido desde el 2013. Pero ¿ocurrió algo cuando presenta usted su queja? ¿Se detuvo la situación? No, se detuvo. De hecho, bueno, y usted habló con personas como Jorge Lona, que estaba encargado de la Secretaría General del Congreso. Sí. Habló con el ombudsperson del Poder Legislativo, Eduardo Aboites, el abogado Eduardo Aboites. ¿Y no paraba esto? No, Jorge Lona me dio la opción de cambiarme de trabajo. Eso era lo único que encontraban, cambiarle de trabajo. Sí. ¿Cuándo decide ir al Instituto de la Mujer o recurrir con órgano? ¿Sí? Entonces, yo como fui muy triste con una hoja de contraloría, le platiqué la situación a una amiga y ella me dijo, ¿sabes qué? Te voy a que te atienda una asociación. Una asociación federal, ellos te van a decir que cómo debe ser pacto. Entonces, ellos me dijeron, te tienes que ir al INEG y tienes que contactar a la Libre para que te apoye. Entonces, es así como yo llego al INEG, también pasé antes de ir al INEG, yo pasé con el secretario particular del licenciado Javier y le dije que si me daba permiso de ir al INEG, y me dijo que sí, que me fue al INEG. Entonces, fui al INEG. Y ahí me dijeron cómo tenía que hacer la queja, una relatoría, que le platicaba lo que vivía, y ellos ya me pusieron términos. Ellos me comentaron que está viviendo obviamente sexual combinado con acoso laboral. Claro. Oiga, ¿el Poder Legislativo está certificado como un espacio seguro para las mujeres? Una certificación de igualdad laboral y no discriminación la obtuvo en 2017. Yo no sé si se hizo un trabajo de investigación o para saber cómo se comportan las cosas allá adentro antes de recibir este premio, si usted tuvo noticias de que se estaba certificando el espacio del Poder Legislativo del que forman parte de la SEG con este reconocimiento. Sí,
Exacto. Yo, de hecho, yo me sorprendía mucho porque inclusive está la ley de no violencia para las mujeres, donde dice que debe haber una justicia pronta. Claro. Entonces yo digo, pues ya inicié una clase en mayo y a la fecha, pues no tengo resolución de nadie. No sé cómo vaya, de hecho, mi caso. Y no sé qué tanto va el avance en Contraloría. Pero la situación ha cambiado hacia usted. Bueno, ya no trabaja con él, fue promovido, usted ya no está en esa área. Sí, yo el primero de junio el licenciado Javier me dice que me va a subir a otra área y me cambia al área de municipales. Y yo a partir de ahí del 5 de junio yo estoy en otra área. Pero no hubo ninguna sanción hacia David Pérez López, ni ningún procedimiento se ha iniciado. No, ninguno. Entonces, lo que más me sorprendió es cuando hubo convocatoria, mucho personal participa porque son ascensos, y me sorprendió mucho el resultado que le atendieron al director cuando sabían que está una investigación. ¿Es director de qué? Ahora. Es director de cuenta pública de la dirección estatal. ¿Y esto significa una promoción, un ascenso? Sí, esto significa un ascenso. Y es un ascenso grande porque es director. Pues vaya que llama la atención. Tenía noticias. Entonces, de lo que estaba haciendo, claro. Tenía noticias de que usted había denunciado y lo ascienden. Claro, y ahí me preocupé más porque no quiere mucho porque él está diciendo, mi jefe, que se va a activar mi denuncia. ¿Que se va a qué? Que se va a activar. ¿La denuncia interna o la que tiene ante el IMU? ¿Cuál se va a archivar? La interna, la de Contraloría. O sea, el protocolo que les ha hecho ser un espacio seguro y equitativo no tiene ninguna posibilidad de que una denuncia como esta prospere. Suena muy paradójico, muy incongruente. Sí, exacto. Entonces me acuerdo mucho que él está afirmando que se va a activar la denuncia. Me acuerdo mucho su acento y dije, pues ¿por qué? O sea, finalmente yo presenté las pruebas, ya presenté mi relatoría, mi denuncia, ya le notificaron la denuncia. Y dije, ¿por qué lo atendieron si saben que tiene este antecedente? Entonces, para ser director, yo pienso que deben de tener, deben ser personas que están formadas con ciertos valores y que deben de tener un buen actuar. Entonces, no entendí el por qué, si los jefes ya sabían de esta situación, no entendí por qué lo atendieron. Pues vamos a ir a preguntarle a Javier Pérez de esto, nosotros también. ¿Qué le dicen las libres? ¿Qué le dice Verónica Cruz? ¿Qué le dice Anabel Pulido de Limuj? Las libres me han apoyado mucho. De hecho, ellas me aconsejaron que yo fuera al Ministerio Público. También el Limuj me dijo que no fuera al Ministerio Público. Y yo fui al Ministerio Público a presentar también mi denuncia. Entonces, fui al Ministerio a presentarla también en el mes de junio de 2018. Siendo consciente de lo difícil que es denunciar y comprobar este tipo de delitos como el acoso sexual, ¿no? Sí, claro. Sí, me dice la ley que como son situaciones que pasan muy en lo privado, son difíciles de comprobar, pero se dejan ciertos rasgos, como mi jefe que no me va a correr, o va a decir. Como prueban los documentos que usted tiene, las comunicaciones entre ustedes. Exacto. Oiga, sí, dígame. No, y los posibles testigos también, eso también podría ayudar a mi caso. Bueno, y ya que establecimos contacto en la obra, vamos a continuar a pendientes de lo que pase y yo le invitaría, si usted gusta, venir al estudio un día a platicar cómo continúa esto una vez que ya esté caminando también la denuncia penal, ¿le parece? Ay, sí, muchas gracias. Me espera mucho y más externar esto, y más para que las mujeres tengan conocimiento y conozcan cómo es el actual. Y para que no, yo lo que externaba a la mujer
Yo lo que le externaba al auditor es que no quiero que nadie pase por lo que yo viví. Claro. Es difícil, pero vale la pena hacerlo, vale la pena denunciar, no quedarse callada. Exacto. Y tan así que pues tuve que acudir a la nota periodística y a pedir su apoyo de su parte para que mi caso no se archive, como está diciendo mi esta persona, mi jefe. ¿Usted está trabajando ahorita en la Auditoría Superior, sí, en su puesto? En la Auditoría Superior. ¿Usted se encuentra con su acosador? ¿Lo ve en el espacio de trabajo? Sí. ¿Y cómo se lo ha tomado él ahora que sabe que lo denunció en varias instancias, incluyendo la penal? ¿No es agresivo con usted? No. De hecho, yo estoy en otro piso y él está en el piso de abajo y yo estoy en el piso de arriba y yo no topármelo. Sus compañeros y compañeras de trabajo, ¿cómo han visto? ¿Cómo la tratan usted? ¿Se siente cobijada? ¿Se siente en un entorno seguro? Mis compañeros de trabajo me han tenido mucho apoyo. No tengo idea. El día de hoy que salió la noticia, tengo saturado mi celular de mensajes y de WhatsApp mostrando mucho apoyo. He recibido muchas llamadas. De hecho, hoy me llamó el procurador de Derechos Humanos y me dijo que me espera para el día lunes para ir a poner la queja a Derechos Humanos. Correcto, muy bien. Entonces esta reconocerlo me ha beneficiado mucho, mucho apoyo y siento mucho cariño de mis compañeros de trabajo. Correcto, Ana Laura. Pues ¿le parece que estamos en contacto? Muchas gracias. No, yo le agradezco a usted que nos tenga la confianza de verdad y poder exponer este tipo de casos a los que hay que ponerle salto total, más cuando las autoridades presumen que... Bueno, ya... ¿qué pasó? Sí, bueno. Uh-huh. Ah, ya nos despedimos, Ana Laura. Ah, está más bien. Muchas gracias. Gracias. Yo agradezco mucho el espacio que me da para poderme estar la que yo vivo. Con mucho gusto. Y gracias.